Buenos días, compañeros. A nuestra organización La Lucha de Guernica le recuerda una célebre frase de don Atahualpa Yupanqui cuando decía: debe el criollo disponer de un pedazo de tierra del tamaño de su poncho, porque creemos que la tierra, y estoy seguro que coincidimos todos los presentes, es un derecho humano. Y a pesar de que este gobierno es una bolsa de gatos, el ala progre de este gobierno todavía se ufana de haber protagonizado una década ganada donde los derechos humanos eran política de Estado. Y ahora se han abierto de gambas desde el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, el Ministerio de Desarrollo Social de Provincia, y han dejado atajando los penales a la intendenta Blanca Cantero, a los varones narcos del conurbano y a los sicarios barra brava del sindicato de su marido, jerarca cejetista Carlos Acuña, que interpeló a los médicos del mundo con la campera del sindicato y la frase Acuña conducción. Con esos bueyes aramos, compañeros. Los pobres de Guernica están dando una lucha por todos los sin techo del planeta. Y esta lucha es una de las luchas principales que se está librando en este momento en nuestro país. Para hacer la corta, tierra para vivir y producir lo que consumimos. Nos vemos en la lucha.